Good evening, teacher. Good evening, how are you? Hi, fine, thank you. Okay. And you? I'm great. It's raining here. It's aquí raining. También está lloviendo bastante. Yeah. Bastante. Ahorita ya está más suavecito, pero hace ratito estaba aquí ni se escuchaba nada. Bueno, pero ya se calmó. Mejor así tenemos más tiempo para escucharnos. Sí. Ahora esperamos 5 minutos que se conecten los demás. ¿Perdón? Esperamos 5 minutos para que se conecten los demás. Está bien. Voy a hacer una prueba aprovechando. Quiero ver. Ve bien esta foto. Ajá. Esta. No tendría que acercarla más así. Quiero ver así. Va. Ahí está bien. Ok, quería hacer esa prueba. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm happy because I am here. And me too. Excellent. I hope only 2 minutes to start the class.
Hello, it's time to the class. Okay, let's start to the class. How are you? How was your day? Please start with your microphone. Good evening. Good evening. Hello. Hi. Hello, teacher. Hello. How are you? How was Hello, your day? Hello, teacher. Hello. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Marlene, how was your day, Marlene? Hi, teacher. Hi. How was your day? It was fine. It was terrible. It was difficult. It was difficult. Difficult. Why? Tell me why. Do you have a lot of work? I saw. Are you tired? ¿Está cansada? Yeah. Yes. Okay. I imagine that. In my case, my day, it was terrible because I have a lot of work. My job, it was very difficult for today. But I am here again. It's the important thing. Okay. How are you, Glenda? Glenda Yamilet? I'm fine. How was your day, Glenda? I'm fine. It was fine. Mm-hmm. Fine. Okay. Excellent. But are you okay? Yes. Yes. Okay. Now, did you remember about the last class? What the topic we saw the class yesterday? What topic? What topic we saw yesterday? ¿Qué tema vimos ayer? Okay, help me please. Please, someone help me. What topic? WH question. WH question. Hoy. Which one? ¿Cuál es la question? ¿Cuál es vimos ayer? What? Where? Where? What else? When? Who? Who's? Who's? How? How? What else? What else? What other topic? What? What? Where? Where? Yes? What else? How? Dijo. How? Yes. No. No, la cámara no la tengo entendida. ¿Cuál es? Esta es la mía. Es la tuya. La tuya no está. How? Did you see the information? ¿Están viendo la presentación ahorita? No, la pantalla. La pantalla. Ok. Ok, now I share with you the same now hoy sí, ¿verdad? Yes. 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 This topic we saw yesterday about the W question with B. What's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is she? Do you remember that you were talking about the numbers and ages, right? Now, what's he like? ¿Qué dijimos que significaba esto? What is the meaning of what he like? Like? ¿Cómo ser? ¿Como características de algo o? Yes. ¿Qué le gusta? ¿Cómo es o algo así? ¿Cómo es de la persona? Eso significa like, ¿verdad?
¿Cómo es él? He's very nice, right? What's now, who are they? Where are they from? What's real life? Usually, we use what? We use what? Please look this presentation. You can use who only with people or with person. Person is one, and people are several, from two to infinity. Yes, infinity. El who lo voy a utilizar solo para persona. Okay, now, what? What you can use for things, any kind of things, cosas. What se lo va a utilizar únicamente para preguntar por cosas, objetos, right? For example, toy cars, carros de juguetes, right? Key, llave, door. And who? Women, child, or firefighter, que es un bombero. Where you can use only for place. Where is the, what is the meaning of where? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, por ende, aquí preguntamos por lugares. ¿Dónde es tal cosa? ¿Dónde es tal cosa? Solamente de lugares, de places. At the park, at home, outside. At the park es en el parque, at home en casa, outside es afuera, fuera de su casa. When. You use when about the time. Cuando preguntamos cuándo. Preguntamos por fecha, por tiempo, por época. ¿Cuándo? For example, tomorrow, next, at 11:23. Yes? At 11:23. El bueno va a utilizar solamente para tiempo, preguntar cuándo, significa cuándo. ¿Cuándo vas a ir a la escuela? ¿Cuándo te pasó esto? ¿Cuándo tal cosa? Es cuándo. It means cuándo. And why. Eso no lo hemos visto, pero se lo voy a decir porque se lo puse aquí, porque es de lo importante también, es parte de las W questions. Why significa por qué. Okay. Like, for example, if Silvia Karina, tell me, I am tired. And then I ask her, why? Ella me dice, yo estoy cansada, teacher. ¿Por qué? Le digo yo, why? Ella me va a dar una razón, ¿por qué? ¿Por qué está cansada? Ella me puede decir, aquí hay algo muy importante, lo vamos a ver después, pero se los puedo dar ahorita, es un avance. Siempre que preguntemos con why, siempre se contesta por qué. ¿Por qué? Yo le digo, ¿por qué está cansada Silvia Karina? Ella me dice, ah, porque fíjese que tuve un mal día, porque me pasó esto y esto, porque estuve lavando trastos, porque estuve limpiando mi casa, because I clean my house, I wash my dishes, I watch TV, I see a boring movie, I saw a boring movie. Entonces en eso damos razones, pero siempre vamos a contestar con la palabra because. Ya se lo voy a escribir después ahí. Because, dice porque tal y tal cosa. O sea, why es por qué. ¿Por qué? Es para preguntar también. And how to describe, tell the steps. Es para describir cómo, la secuencia de algo. ¿Yes? Describe, tell the step. Describir lo que decimos en pasos. ¿Cómo? Ah, sí, asá, asá. ¿Yes? How? Do you have any questions for this presentation? Teacher. ¿Yes? Cuando la pregunta es con why, entonces la respuesta siempre va a ser con because. Yes. Because. Siempre vamos a decir because y a continue con el complemento, porque tal y tal cosa, porque tal. Siempre va a ser con because. Okay. Do you have any question? Another question? No? A mí me quedó una duda, ¿cuándo utilizar el how? El how lo vamos a utilizar para describir cosas. Por ejemplo, yo le digo, mire, ¿y cómo le pasó eso? Si usted me dice, I had an accident, teacher.
And then I, how is it? ¿Cómo es? ¿O cómo fue? How it was? ¿Cómo fue? ¿O cómo le pasó? Entonces usted me dice, fíjese que primero íbamos en el carro, chocamos y salí golpeada. Entonces, how es cómo. Significa preguntar cómo. Es decir, mire cómo le pasó y cómo tal cosa. Es, significa cómo. Es para describir cosas por paso a paso. ¿Yes? Okay. Yes. And then, o sea que how solo es para preguntas. Sí, es para preguntas. Por eso dice aquí, miren, W question. Porque siempre inicia con preguntas, con W, y esta que es excepción que inicia con how, con la H, how. Pero todos se los vamos a utilizar para preguntas. Ask to the question. Right? Look, my baby. Hi. Hi, baby. Hi. So beautiful. Hi. Okay, voy para allá porque estoy ocupada. Podemos juntar las camas. Podemos juntar las camas. Now, we have, let me see, description. Bye. Pero, it is important to, te voy a poner, listen to the conversation, he's cute. Esta es igual que lo que vimos ayer, la clase que vimos ayer, que era sobre la description. Ok, pay attention to the... Teacher, y yes? Pudiera ser como más grande la, su imagen, para que alcancemos a medio leer. Yes, ahorita la vamos a hacer. Let me see. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, again. Please repeat after me. Listen and practice. Emma, who's that? Emma. Who is Emma. That? Who's that? Jill. He's my brother. He's my brother. He's my brother. Emma, wow, he's cute. Wow, that's cute. What's his name? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. She's the baby of the family. Yeah. If you see, they are looking some pictures. Here, right? And then something, vaya, lo, es parecido a lo que vamos a hacer ahorita con las fotos que les pedí ayer. Did you remember? Yeah? Yes.
Pasan estas actividades porque se aprende mucho y ya van a ver cómo van a aprender con esa actividad. Bye. First, volunteer. Bye. Volunteer, anyone volunteer with the picture. Me lo va a poner primero. Te voy a explicar en español para que me lo hagan bien. La foto la va a poner en su cámara y voy a necesitar muchos voluntarios. Vamos a empezar a preguntar. Voy a hacer un ejercicio ahorita con la primera. ¿Vale? ¿Please? Volunteer. Lo mismo van a hacer los otros que vaya seleccionando. ¿Ok? ¿Con volunteer? ¿La foto ya? Vale. ¿One volunteer? ¿Ah? ¿Con la foto ya? Sí. Alguien, un voluntario, enséñeme la foto. Un voluntario, necesito la foto. Who is my first volunteer? Carla. Ok, Carla. Ok. Show us your photo. Una chillona. Beautiful. Very, very beautiful. Ok. Now, pay attention to this exercise. Ok. Who's that, Carla? My children, mi hija, my children, or my baby. My daughter. Yes, or my daughter. Daughter es hija. Or my baby. Daughter. My baby. Okay, and then who's that? She's? My baby? She's my baby. Traten de decirme lo que she's my usted. Baby. She's my baby. Excelente. Con este ejercicio vamos a hacer cualquier pregunta de lo que ya todos esos temas ya los vimos, ya lo manejamos. Yeah. Now, how old is she? How old is she? How old she is she? 1 year old. Or excellent. Same. Yes, she is 1 year old, for example. Mm-hmm. For example, yeah. Ella tiene un año. How old is she? No. She's 24. 24 months. Meses. Okay, 24 months. Where is she from? De aquí, sí, ¿de dónde es, verdad? Yes, sí. Where is she from? ¿De dónde es? Where is she from? I'm from East Chalchuapa. She is from? She is from East Chalchuapa. Chalchuapa. She is from Chalchuapa. Excellent. Now, what she like? What she like? Yes. Yeah, what she like? Alguien ayúdele. What is the meaning of what she like? Friendly. What? Friendly. She's beautiful. Acuérdense que esa es característica, ¿verdad? ¿Qué características tiene ella, la baby? What she's funny. She like? Beautiful. She's beautiful. Or she's beautiful. Mucho, mucho cabello. But your hair, no. Hair, porque es el sur de ella, ¿ya? Ajá. El sur de ella. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Hair. Es chillona. She's crying a lot. Crying. She's crying a lot. Okay. And how do you spell her first name? How do you spell her first name? First name. Ariana. Ariana, okay. How do you spell her first name? ¿Cómo se deletrea? How do you spell? A-R-I-A-N-A. Excellent. Now, is she from United States? Is she from United States?
No, quisiera. Vale, hágame lo negativo. No, she's not. Ok, y si me quieres seguir contestando, me va a decir, no, she's not, no, no, ella no es. She's from Talchuapa. Talchuapa. No, she's not from Talchuapa. Ok. Another volunteer. Very good. Excellent. Ok. Another volunteer with the picture. Ok. Silvia. Silvia Karina. Ok. Show us. Show us. Near. Más cerca. Póngala más cerca para que veamos bien. Acerca la cámara a la foto. Ah. Uy, very serious. Ok, no, pero téngala así, cerca de la cámara, porque vamos a empezar a preguntar. Acérquela más, no se ve. Levántela, la foto. Esto, así. Ok, sí, de Karina. Who's that? Vaya, pregunta, los demás le van a preguntar. Vaya, who's that? Voy a empezar yo. Who's that? Active your microphone. Your microphone. She is my daughter. Okay, ask her. Pregúntale a ella más. Wow, he's cute. What's her name? His name is Camila. Her name. Her name is Camila. Her name is Camila. Okay, another question. No, Rosy, another volunteer. Rosy, thank you. No, ya le pregunto a Rosy. Ahora los demás, necesito que participen todos. Okay. How old is she? How old is he? He's 13 all years old. Repeat. ¿El niño o niña? ¿Qué dijo primero? ¿Cuál es el nombre? Camila. Camila, okay. How old is she? Who's that? She's Camila. She's my daughter. Okay. Now, what's her name? Her name is Camila. Camila, excellent. Now, another question? Where are you from, Camila? Repeat the question, please. Where are you from, Camila? Where is Camila from? She's from San Salvador. Excellent. Now another question. Another question? Ask her about Camila. What she like? Is cute. She's cute. It's funny. Okay, she's funny. Nice. She's adorable too. She's tall. She's tall. Okay. Another question to Silvia. What? She's very beautiful. She's very beautiful. Yes, she's very beautiful. Thank you. But another question, ask her. Pregúntele más acerca de Camila. Todo lo que quieran preguntarle. Alba, pregúntele. Esteban, pregunte por Camila. Camila is serious? No, I'm not. She is funny. Okay, ahí la pregunta. Okay, okay.
Listen to me, please. La pregunta sería, ella le preguntó si Camila es seria. Como para hacer preguntas, vamos a poner el verbo to be al inicio. Sería, is Camila serious? Okay. Is Camila serious? Serious? Okay. ¿Cuál sería la respuesta? No. No. No, no, her not. No, she's not. No, she's not. No, she's not. She's it's funny. Funny. She's funny. She's funny. Okay. Okay. Yeah. Another question. Yeah. Another question. The last question for Camila. La última pregunta para ella. Luego agarramos otra foto. Quickly. Rápido. Okay. El tiempo pasa. Okay. Is Camila talkative? Talkative? Yes, it is. Yes, okay. Excellent, excellent. Thank you for your participation. I need another volunteer. And show me the picture. Jorge Salinas, are you there? Okay. Me teacher. Who's me? Who's? Alba. Alba, sí. Okay, yes. Show us your picture. Neil, please, acércala más a la cámara para que podamos ver bien. Acércala a su cámara. Oh, no lo veo bien, yo no sé si los demás. Póngalo más paradito. ¿Sí? No, más recto. Muévalo así. Eso, así, más cerca. Más cerca. Ok. Vaya. Ok. Question to Alba. Okay, he is. Who's that? My friend, my friend, my best friend. Are you sure? Yes, my best friend. He is Herman Lopez. He's, how do you say, iglesia? Church. Okay, my same church. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron a ella? Who's that? Alba, espere que le pregunten. Vamos a responder todas las preguntas que le hagan. Please. Ok. ¿Cuál era la otra pregunta que le iban a hacer? No le escuché muy bien. Ok. Ok, pregunten. Ya dijimos, who's that? What is his name? How do you spell his name? How do you okay, let's say, only one name. He has only one name. Okay, listen to the Helio. Helio? How do you do? Okay, how do you do Alba, please. Wait, okay. Wait, Alba. What was your question, Helio? What? How do you do? How do you do spell your name? No. Ahí sería, how do you spell? How do you spell? How do you spell? Okay, el primer nombre, el segundo. How do you do? Okay. How do you spell the last name? Herman isn't a second name, only one name. Okay. How do you do? He has only one name. He has only Herman. Name. Herman. Okay. Another question. Okay. How old is he? Okay. I think 62 years old. Oh, nice. I think. where are he from? He's from Herman. He's from to El Salvador. Salvadorian. He's from El Salvador. He's Salvadorian. He's okay. Salvadorian. Yes. What is color eyes?
Repeat the question, please. What is color eyes? Creo que así se dice, ¿cuál es el color de los ojos, verdad? Ah, y ahí sería, what are the eyes color? O his color eyes is black? Sería, his eyes are black. Where is the church? Where is the church? My church is in Santa Ana City. Santa Ana City, excellent. Now, another picture. Hey, Salva. Okay. Okay, another picture. Quickly. Yo, señor. Okay. Show me your picture. Okay, it's cute. Good. ¿Quién me enseñó la picture? Yo, señor. Okay. Luisana. Vaya, muéstrela. No la vemos. Ah, por eso no la veía. Levántela. Acérquela. Ok, más. Hágala para la izquierda. Eso. Ok. Questions, Luisana. Questions. No, pero ¿cómo sería ahí? Who are they? ¿Quiénes son? Because there are three persons. Three people. Yeah. Who are they, Cristiana? It's my family. They are. They are my family. Yeah. I am. Okay, they are my family. Yeah. Uh-huh. Okay. Please let introduce themselves. She's my daughter. Which one? Okay. De las dos? Two. Both are your what? Your sister? Your daughter? Yes. Ah, your daughter. Ah, and then both are your daughters. Mm-hmm. And the son? Is he your son? No. A little? This girl. Ah, okay, girl. Is your okay. Too? Is your girl too? Yeah. Is your daughter? Yes. And then, do you have three daughters? No, I am. She is. Esta soy yo. Ah, okay. Esta soy yo. Okay. And you and your two daughters, right? Yes. Okay. Now, questions. How old are they? How old are your daughters? Okay. Luciana, como tiene dos hijas, para identificarlas puede decir, uh-huh. My older daughter, que es la hija mayor, y the younger daughter, que es la hija menor. Okay. Ella sería... ¿Sería? My older daughter. ¿Y? She is 20s. Quiero ver. Ay, se me olvidó. 23, 24, 25, 26. Mm-hmm.
in my younger and my younger daughter is 8 years old. Okay. More questions to Luciana? Question? Please, more questions? Repeat, please. Okay. Where are they from? Where are they from? She, en este caso sería she's o they. No, they. Porque estamos preguntando where are they from, de dónde son ellos. They from Santa Ana. They are from Santa Ana. They are from Santa Ana. Excellent. Another question to Luciana? Another question? No. Okay. Thanks, Luciana. Okay. Vamos a hacer otro ejercicio y después volvemos a la ficha. ¿Verdad que está chiva la actividad? Do you like it? Okay. Yes. Okay. Yes. Vaya. Veamos este otro ejercicio y luego vamos de nuevo a otras fichas. Porque no me la buscaron por gusto, la vamos a mostrar. Yes. Okay. Voy a poner esta más grande. Okay. Write sentences about the people in the pictures. Use the word in the box. In the box we have cute, friendly, funny, handsome, heavy, pretty, quiet, serious, short, shy, smart, talkative, tall and thin. ¿Me preguntaron algo? Puede ser un poquito más grande la pantalla, Tito. Fíjese que esto es lo más grande que la puedo hacer. Aquí la tengo completa. Yes. ¿La puede hacer grande? En la parte de arriba dice opción, donde dice en la pantalla de nosotros, de cada uno arriba, a mí me parece que dice option. Ahí le di yo y le di full screen. Ay, que aquí está completa, fíjese, no sé si en cuenta. La parte de arriba de la pantalla, ahí nos da la opción y dice, dice full screen. Y también dice original size. Yo le di full screen y me la hizo más grande a mí. Ah, vean, vean esa parte ustedes, please, ahí. Vean ustedes ahí en su... Teacher, yo la tengo así como ella dice, pero igual yo no alcanzo a ver muy bien. Pero se puede agrandar con el táctil. Con el táctil. ¿Dónde dice ella? ¿Cómo? Ahí se puede modificar donde vi option. Quiero ver aquí. Pero también lo puede agrandar con el táctil, como cuando está agrandando una foto o algo así que lo quiere ver más cerca, lo puede hacer. Hasta 150 se puede ver bien. Ahorita veo. El mío me da hasta 400 y se ve enorme. Voy a ver así, estoy haciendo una prueba. Ahora vamos a ver si logra bien así. Usted lo está haciendo muy grande, ahí ya solo se alcanza a ver pocas descripciones. Ahorita no lo pueden ver, igual. No. No, demasiado grande. Grande. Amplió mucho, señor. Ah, vale. Entonces voy a hacer un poquito más. Vamos a ver. Me dicen así. ¿Vea? Pues sí. Un poquito menos. Un poco menos. Ah, ok. Un poquitín menos. Vamos a ver acá. Ahí está bien. Bien. Ahí está bien. Ok. Vale. Correcto. Vamos. Let's go. Ok. Ok. Write sentences about the people in the picture. Use the words in the book. Cute, friendly, funny, handsome, heavy, pretty, quiet. Serious, short, shy, smart, talkative, tall, and thin. Now, she's Donna and she's Margo. Donna is? Shy. What is shy? Shy? Tímido. Tímido. Yes. Tímido. And Margo is? What? Friendly. Friendly. Margo is friendly, right? Pretty. Sí, pretty. Friendly.
De aquí escojan, miren. You choose the answer in this box. Baje la imagen. La parte abajo de no de ve. De equipar, no se ve. No lo ven. Ah. Solo tenía, tendría que mover un poco la pantalla. La bajar. Pantalla. Verlo hacia arriba. No, solo bajar. Ahí. Ahí está. Ahí está. Va. I is what? It handsome. Handsome. Yes. Pretty. Yes, can be. And what about Barb? Barb is? Pretty. Barb is? Pretty. Serious. Pretty. Pretty. Serious. Yes. Pretty. Now, what about Oscar? Oscar is? Heavy. Yes, comunicativa. Comunicativa. En buen salvadoreño. ¿Quién me preguntó algo? How do you say gordito? Fat. 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 Yes. Okay. Fat. Okay. Okay. Now, what about Jackie? Jackie is? Talkative. Talkative. What about Cindy? Cindy? Quiet. Cindy is quiet. Quiet. Yes. Okay. Did you like it? Yes. Now. No. More. I need more pictures. Yes. Another volunteer to continue with the exercise. Can I show my picture? Yeah. Okay. Ask me. Pregúntame. Ask me. Who is that? She's my sister. She's my older sister. Oh. I have five siblings, but she's my older sister. Okay. Ask me. What's his name? All is she? What's her name? Her name is Alba. Alba Yanira. And she's a doctor too. Okay. How old is she? She is 22 years old. More questions? Where do you from, Alba? Repeat the question, please. Where do you from, Alba? Where are she from? What she from, Alba? Ah, o si no, where are Alba from? En vez del she, ponemos el nombre. Cualquiera de los dos, ok? Sería, where are Alba from? O, where are she from? Yes? Where are? Repeat the question, where are? Where are? She from. Where are she from? Okay. Where are she from? She's from Armenia Sonsonate. They say it to me. What she's like. Okay. What she like? She's nice person and she's very smart. And okay. She likes and she enjoyed help to others because she's a doctor. Okay. Another? Teacher, y si le quisiéramos preguntar cómo le llama usted a ella. Ah, me puede preguntar, what is her nickname? Nickname es el nombre de pila o el nombre que uno le dice. Por ejemplo, her name is Alba. And I told her Albita.
Okay. And then Alvita is her nickname. Nickname es el nombre pequeño o el nombre de pila, lo que nosotros le decimos. Por ejemplo, Carla Mejía. La familia le puede decir Carlita o le puede decir Car. Car es su nombre de pila o Carlita es su nombre de pila. Es su nickname. Her nickname. Yes? And then the question is, what is her nickname? Alvita. Her nickname is Alvita. Okay? Another Thank one? You. Okay. Another Archie, one? Archie Merkel? No. She's divorced. Okay. Mm-hmm. Ella sabe. Pero ahí como me dijo, repítame la pregunta. Como me dijo Archie, ¿verdad? Archie. Ajá, pero ¿por qué Ar? Si es una. Ar es para plural. Sería Ichi. Ichi. She, Ichi. Ajá. Mary. Ichi Mary. Okay. No, she isn't. Okay. She's divorced. Now, okay. Excellent. Another picture. It's quick. Another picture. ¿O quieres seguirme preguntando? Pregúnteme. ¿Ok? She's, is she tall? Children? No, it's not. She's not tall. It's a little. I'm taller than her. Soy okay. más alta que ella. Uh-huh. Now, another? What that she profession? She's a doctor. Doctor. Ahí sería, what is her profession? What is? What is her profession? ¿Cuál es su what, profesión? What is what, her profession? What is her what profession? Is profession? Mm-hmm. ¿Cuál es su profesión? Mm-hmm. What is her profession? What is her profession? Another? Okay. Okay, now, the last volunteer. La última porque quiero dejar 10 minutos para que veamos los ejercicios que tienen que entregar mañana. Okay? Okay. Vemos una picture más. Son un montón, ¿verdad? Para mañana. Eso quiero ver ahorita, ya casi faltan 13 en mi hora. ¿Vemos la última picture? Who's the volunteer? The last volunteer. Los ejercicios. Los ejercicios, vemos, vean ustedes. Lo vemos los ejercicios y mañana vemos más de eso. No vemos yes. de las fotos que vamos a seguir practicando con eso. Right? Tomorrow. Bye. Ahora okay. vamos a sacar todas las dudas con los ejercicios. Ok. Voy a meter a mi teléfono para yes. para ver cómo les ayudo. Bye. Ok. Question. ¿Todos terminaron ya el 3.14, que era el primer ejercicio? Do you have any doubt for the exercise? I'm not teacher. I'm not teacher. No. The first one, no. No. What is your doubt about the exercise? That's night. Which one? ¿En cuál tiene dudas? Que no estaba activado mi usuario, ¿verdad? Entonces hasta ayer pudimos corregir lo del correo, pero ya ahora sí estoy trabajando en eso, ahora. Ok, ¿y le llamaron para corregir ese problema? Sí, el soporte técnico me ayudó a arreglarlo, sí. Ok, entonces no ha hecho ninguno por el momento, ningún ejercicio. No. Ah, ok. Sí, ahora. Entonces, les recomiendo que al nomás terminar la clase, los haga porque son varios. Al final, sí. serán siguientes, hay bastantes. Y que son para entregarlos, okay. ¿cuándo? Mañana. Tomorrow. Ok, and then, okay. Please do it. Ok, okay. Yes. Another exercise? ¿Nadie tiene duda con este? ¿Con el 3.14? No. No. What is the... Creo que cuál es el que sigue. O díganme con cuáles tienen dudas. ¿Yes?
se oye bien cortado el audio. Ah, okay. I don't know why. Vale. Please tell me, dígame cualquiera de ustedes con cuál tiene duda para trabajar en este ahorita. Tal vez los demás también tienen dudas y no han preguntado. Which one? Ahí está el letter B. Del 3.14 dice complete the conversation. Pero no es, no sé cuál conversación. Yo lo hice sin escuchar la conversación, pero no sé cuál de conversación era. Lo hice porque guiándome con el verbo to be, porque dice que se puede, ah, con eso se necesita hacer. Está el 3.14, después del 3.14 me dice. Sí, está literal A, está literal B. En el literal B dice complete conversation. Let me see. Vaya, le voy a decir cuál es la conversación. Vaya, este, la conversación es todo lo que ustedes van a llenar. Es del número uno al... Let me see. Ok, está de la número uno. La conversación es todo, de la número uno hasta donde finaliza. Ya le voy a decir que se me perdió. Vaya, del número uno al número tres. Al completarlo todo, esta es la conversación. Dice, más, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer. Her name is Jennifer Miller. Jennifer Miller. Two, Jennifer is in our English class. Our English class. Yes, our English class. Nice to meet you, dice Tony. Nice to meet you. Luego, number three, Tony, what's your last name? What's your last name? Miller. Esa es la conversation. Todo lo que le acabo de decir. Ustedes iban a completar lo que le hacía falta para completar la conversation. Toda okay. Esta es la conversation. What? ¿Tienen dudas todavía o está claro? Is clear to you? Yes. Yes. Okay. Another. Aquí les di la respuesta de un solo para que la chequeen si la tienen mala. Ok, another exercise. Otro que no hayan hecho, que tengan dudas, que haya salido malo. No music, please. Because we are working. Ok. Another. Next, let's cover with phone. Literal D. D. Let me see. Have a nice day. And on the share the correct response. Exactly. Okay. Have a nice day. In cuál? Literal D. Ah. Donde dice goodbye. Have a nice day. Ahí tenemos que buscar cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que yo voy a decir cuando me digan esa, esa despedida? Aquí me dice, goodbye, have a nice day, adiós, thank you. Tenga un lindo día. Adiós, tenga un lindo día. Entonces, ¿cómo le voy a responder? Thank you, thank you too. Gracias, igual, el you too significa igual, o tú también. Igual. Ajá. Gracias, igual, o si no, gracias, usted también. Entonces, the answer is, thanks, you too. You too es igual, o gracias igual. Ajá, gracias igual, como que usted dice a la persona, gracias igual. ¿Ya? Another? You later es como... Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. See you later. O te veo más tarde. O lo veo más tarde. See you later. See you later. En el caso que yo lo voy a ver a las 9. See you later. See you later, my friend. See you later. Sorry? Okay, another question? Yes? En esa misma, en la tercera, la pregunta es, hi, how are you? Pero yo siento que ninguna de las respuestas. Is
The first one. Es. It's the first one. Why? Because I tell you, hi, how are you? Not bad. Not bad, thanks. Not bad significa nada mal. Not bad. Nada mal. Ah, nada mal. O no mal, gracias. Cuando tengan dudas así, busquen el traductor. Les va a orientar. Los traductores no son completamente certeros, porque ellos a veces le traducen no exacto con lo que va, sino que por palabra, word by word. Pero les va a ayudar mucho. Hay cosas que sí son efectivas. Cuando tengan dudas así, podía haber buscado también un traductor o algo, qué significa cada una. Y ahí le iba a decir, ya usted iba a entender cuál iba a seleccionar. Esa es una clave para los próximos exercises. ¿Ya? O sea, es not bad, thanks. No mal, nada mal, gracias. Uh-huh. Ok. En la última igual que dice good evening, Beth. Beth es un nombre de una chica. La B es mayúscula, miren, es un nombre. Entonces le dice, good evening, Beth, cuando alguien va llegando a visitarlo en la noche. Good evening, Beth. Buenas noches. Ah, entonces le dice, buenas noches, Beth. Yo pero de saludo. Noche, Jessica, de saludo. Yes. Oh, es que me salía mala porque yo contestaba good night, yo tomorrow, Mr. Smith. O sea, pensé que era como, bueno, contestarle good night era como, okay. Ah, no, por eso que yo les mencioné un poquito de esto, que good evening era cuando iba llegando de visita a una casa, good night es cuando ya se iba, que ya no iba a regresar, o que ya se iba a ir a la cama, ¿oye? Entonces aquí, good evening, Beth, buenas noches, Beth, iba llegando, ¿ok? Entonces, okay. Hello, how are you, Miss? Mrs. Smith, o Mr. Smith, ¿ya? Another? We have only 4 minutes, ¿ya? Yo le acabo de enviar al WhatsApp una imagen de un ejercicio que ahí sí yo me trabé, no sé qué poner, qué escribir en esa. Dígame cuál era, qué número para verlo aquí, porque tengo aquí el teléfono con eso. ¿Te acuerdas qué número? Permítame. Ajá, para no salir o quiero ver si me lo agarro. Ahorita lo veo aquí. Espera, teacher, si me salgo de clases es que se me apagó la Chromebook. Ok, ay, no problem. Ah, no problem. Ok, en over there. Sí. I'm not, ajá. She's, ahí es she's over there. Over there significa allá. Le dice aquí, she's over there, ella está allá. My name is Nicole Parker. Le dice, no, ella está allá. Mi nombre es Nicole Parker. She's. Okay. Gracias. Okay, you're welcome. Another? We have only 2 minutes. Another doubt? Recuerden que al final del siguiente, ahí les van a aparecer varios. Está del A al G, me parece. Si mal no recuerdo. Son varios los ejercicios que hay. Y todos tienen que estar terminados para el día de mañana, porque mañana los van a evaluar. Yes. Ok, porque es la mitad de la clase, es el midterm. Ok, another question? Okay. Question? More questions? No, teacher. ¿El letter E? Everything is okay? Teacher, en el WhatsApp dice de una prueba o examen, creo yo. Esto sería como así, hablado, digamos, así como las preguntas que nos ha estado haciendo usted. No, el examen son estos. Estos que están haciendo, estos son los ejercicios que les evalúan a ustedes. Cuando ustedes les dan send, le dan enviar, ahí se los están evaluando. Esos son los exámenes. O sea que no va a ser un ejercicio en especial. Uh-huh. Como que no vamos a tener clase ese día y solo va a ser el examen. No, no es así, ¿verdad? No, son estos no, que están, con eso lo evalúan. Los que no lo hagan, pierden porque no van a tener el 80% que requiere para que les den su diploma. Y recuerden que el diploma les va a abrir puertas. Pero el diploma no es así nomás, que usted va a ir a una entrevista y va a poner en su currículum que tiene un diploma. Le van a hacer preguntas para ver si es cierto. Y si usted no se sabe defender, van a pensar que es comprado o que es invento suyo. Ajá. Van a pensar que es a good inventor.
un buen inventor, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, lo vamos a poner, pero sabiendo que sí lo podemos hacer, que sí somos capaces de sacar un interview adelante. ¿Ya? Sí. The last question, última, si no me la hacen ahí en el WhatsApp, no problem, si tienen alguna duda. Okay. Please remember the picture for tomorrow, because we will continue with this activity about pictures, the questions and answers, right? Perdón, teacher, ¿hasta qué ejercicio es que tenemos que cubrir ahora? Todo completo. Todos hay que terminar. Porque aquí ya terminamos nosotros la sección 3 de teoría, entonces van todos. Pero solo es la 3, ¿verdad? Sí, es que yo, sí. A mí ya me parece la 4 y he contestado algunas de esas. Parece no, ¿verdad? No, ese todavía no. Este iniciamos el lunes, el 4. Pero con el 3 ya completo. Pero está bien lo que está haciendo, porque se está adelantando contenido. Así debe entender más a la clase. Es bueno adelantar contenido. Saben de qué vamos a hablar y se puede defender más. Okay. Thanks for coming, and have a nice night. God bless you, and see you tomorrow. Everybody. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Goodbye. Bye.